granja. Esta es una granja preciosa. La cuestión es que está a punto de caer una grandísima lluvia aquí donde hemos venido. He visto hasta un arco iris por ahí, pero parece que el cielo se quiere caer literal, así cayendo agua a montones. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, qué es lo que hay. Aquí va a haber un festival, va a haber absolutamente de todo. Y pretendo pasármela muy bien, pero la lluvia también se la quiere pasar rico. Ya es un poquito tarde, estamos ahora mismo, ya casi ya al anochecer. Son como las seis y algo de la tarde. Pero no pensé que iba a caer una buena lluvia. Pero bueno, es lo que importa, que la vamos a pasar bien. Voy a grabar un poco y a ver qué tal. Mira, te explico. Este es un lugar que todos los tiempos, siempre cuando vienes, aquí siembran muchísimos calabazas, por lo que veo. Como viene el tiempo de Halloween y así, y este es, además, es una granja, pues tienen aquí un tractor de estos así, que ya está un poco viejo, abandonado. Lo tienen para que las personas vengan y nos hagamos aquí unas cuantas fotografías, que eso viene muy bien. Pero si llueve, no pasa absolutamente nada, porque aquí hay donde resguardecerse de la lluvia, de la agua, si por casualidad caerá mucho. Y luego por aquí venden cositas de comer, ahí venden muchas cosas para comer, y por aquí venden unos batidos y están riquísimos. Me he tomado uno y está fantástico. Por ahí estoy escuchando que hay música, que hay de todo. Quiero echar una mirada por todos lados a ver qué es lo que hay. He venido por 3 años seguidos, siempre para esta temporada vengo. Pero este año el tiempo está tremendo. Ha empezado a llover y estamos todos aquí bajo techo. Estamos todos, no nos queremos mojar. Así que estamos por aquí esperando un poquito a ver si escampa, si pasa el agua. Porque aquí hay muchas cosas para mirar. Entonces me apetece ver un poquito de todo lo que hay por aquí. Pero claro, así lloviendo, como que no. Imagínate con todo el cabello mojado. Hace un poquito de frío, ¿eh? Yo estoy sintiendo frío. Y a la vez estoy sudando. Es una contrariedad. Mira, mientras estoy aquí encerrada, estoy viendo algunas cosas que hay. Por ejemplo, este pedazo de camión. Y hay muchas personas aquí haciéndose fotografías. Ah, y todos aquí encerraditos. No me apetece estar acá para nada. Tengo ganas de salir. Oh, a ver qué hay por ahí. Hay mucha cosa para ver. Pero claro, a la vez encerrados. Mira, por allá creo que hay como piscinas. Como piscinas. No sé. Creo que ahí hay cosas. Hay más cosas para ver. Mira esto. Este pedazo de camión que hay por acá. Es maravilloso. De todas maneras, creo que no funciona, ¿eh? Lo voy a dejar en creo porque no lo sé. Le estoy mirando que las ruedas las tiene bien. No, pero no funciona. Definitivamente no funciona. Mira los asientos. Así que no funciona. Pero da el pego. Da el pego para que la gente se haga sus fotografías. Y eso, al final, lo que queremos es divertirnos y pasárnosla muy bien. Quiero ir a ver qué es esa música que está por ahí. Es verdad que está lloviendo, pero frío no hace. A ratitos como que sí. Es una cosita ahí media rara. Pero escucha la musiquita, ¿eh? Solo quieren dejar coche. Esto está divertidísimo. Y estoy viendo que de aquel lado hay otro, ¿cómo se llama? Tractor. Vamos a verlo. Está hermoso, me gusta ver cada cosa que traen. He venido, este es mi tercera vez. Es que he dejado la cartera tirada por ahí. Esta es mi tercera vez que vengo por acá. Y esta es la primera vez que me cae una lluvia. No, creo que la primera vez que venimos cayó una lluvia, ¿verdad? Venimos con Alain. Bueno, pues mira, te voy a enseñar el camión que hay por aquí. Tractor. La
No sé para qué se utilizará. Pero todos los tractores que hay aquí no se utilizan. Ya solamente son para que la gente venga, se haga fotos, se la pase bien y disfrute. A ver, voy a ver el jugo. Porque me gusta. Quiero enseñar más cosas de las que hay aquí. Todavía no he ido a ver los girasoles. Vamos a verlos. Sigo después por este lado. Y aquí hay muchas, muchas calabazas por todo este lugar. ¡Wow! ¡Mira qué belleza! ¡Cuántas calabazas! Para hacerte miles y miles de fotos. Estas son calabazas comestibles, ¿eh? Que la gente se las lleva para comérselas. Son grandes. Mira, te voy a poner un pie ahí. ¿Ves? Son grandes, no son pequeñas. Son calabazas grandes donde las personas pues vienen, compran, se las llevan para hacer la decoración en casa ahora para Halloween. Y hay muchas también de estos espantapájaros que están muy bonitas. Dependiendo del tamaño que tú quieres, después le haces la forma en casita. ¡Oh, mira, mira! Es que la calabaza es comestible. Lo que pasa es que después de que le haces la decoración y la pones afuera, te dura viva unos 3-4 días. Luego ya empieza a llenarse de mosquitos y apesta, y apesta. Entonces hay que tirarla y poner otra. Porque, a ver, con el calor que hace en Miami, tienes que estar constantemente cambiando las calabazas. Mira, mira, qué bonito. ¡Ya! Y al fondo estoy mirando más tractores. Esto está increíble. Pero esto no es todo. Hay más cosas. Los niños o adultos somos así, que nos gusta jugar y jugar y jugar. Pues han puesto también una cantidad de neumáticos, llantas así, que ya no se utilizan. Pues las colocan para que la gente vaya y se haga también fotos ahí. Pero mira qué pierna que tiene, qué guapo es. Parece un muñequito. Es una vaquita, un torito. Tiene el pelo suave, ya, muy suavecito. Me gusta muchísimo. Mira los dos colores que tiene por aquí. Qué bonito es. Tienen otra vaquita.
creo que Paquita. Mira qué bonito. Tiene unos cuernitos pequeños, pero también tiene el pelaje muy, muy, muy largo. Y está guapo. Digo yo que es guapo. Pero a ver si logro ver qué cosa es. Yo creo que es una vaquita. Creo que es una vaquita. No estoy segura, pero creo que sí. Pero hay otra por acá. O sea que en total hay dos. Ah, pues sí, es una vaquita. Y aquel, no sé si es otra vaquita. Entonces quiere decir que hay dos vaquitas y un torito. Se nos ha puesto de noche rápido. Como no dejan muchos sonidos por ahí. Como no deja de caer lluvia, tengo el cabello todo revuelto. Creo que en algún momento nos van a bajar. Ya no hay nadie, ya todo el mundo se fue. Empieza a dar un poquito de miedo, pero todo sea por esta época del miedito de Halloween, a pasar una noche diferente. Vamos a dar una vuelta. Vamos a ver. Mira, un tractor nos está llevando. Es de noche, da miedo. Está cayendo lluvia. Hoy no ha parado de llover todo el día. ¡Wow! Mira qué pedazo de ruedas tiene esto. Me encanta. No vamos muchos. Solo vamos nosotros. Mira. Sí, mira dónde están ahí, sentados en la grada. Lo que pasa es que esto va bien despacito. Otras veces cuando he venido, todo esto está lleno de muchos girasoles. Pero hoy hay otro tipo de cosas. Siempre hay cosas. Nunca me había subido en este carrito. Está cayendo tanta lluvia. Me gusta ver. Nunca había montado así en un tractor que nos lleve por todo este lugar. Mira, todo eso está ahí sembrado. Estoy viendo que está como cubierto y a la vez unos hoyitos. Debe de ser que en cada uno de estos hoyitos va a salir una matita. ¿Una matita de qué? Una plantita. Está todo sembrado ahí. Igual son flores, igual fresas. Allá a lo lejos, todo oscuro. Y luego nos vamos a meter en el campo del maíz. Queremos ir a ver qué pasa por ahí. Solo vamos nosotros. Ahora mismo, así de noche, y cayendo la lluvia, es más tremendo. Se me va poniendo el pelo todo crispado con tanta agua. ¡Qué divertido! Nos van a soltar ahí en el campo del maíz. Han sembrado maíz y queremos verlo. Quiero ver cómo es de noche. Cómo se mira ahora en la noche. ¡Qué miedo! Yo toda me voy a mojar. Mira cómo ando. En shorts. Estoy sentada aquí. Llevo todo el trasero mojado. Ya nos vamos alejando. Nos vamos alejando de la luz y de todo.
Cuando entremos ahora en el campo del maíz, podré enseñarles. De momento voy mirando cosas así que no me gustan, dan como miedo, pero no se preocupen, soy fuerte. Resulta que este año girasoles no hay. Han sembrado maíz para que nos podamos perder aquí. Y entramos de noche, ahora mismo son como las 7:30. Y vamos tres. No sé, a ver qué pasa por aquí. ¿Usted cree? Madre mía, qué miedo. Esto da mucho miedo. Por aquí, si puedes ver, hay muchas manos de personas queriendo escapar. Pero esto es un contenedor. Veo que han habido muchas personas queriendo escapar. Da mucho miedo por aquí. Madre mía. No me asuste. ¿Pero aquí qué hay? Porque he estado corriendo todo el rato. Después del susto que me han dado, se me han caído aquí los zapatos y los quiero sacar. Y no puedo correr por ahí sin zapatos. Y se me han caído aquí. Ay, las estoy buscando. Ay, siento que me están siguiendo. ¿Dónde están mis zapatos? He logrado salirme al final. He logrado salirme. Estoy sudando y quiere llover. Y no paro de correr. Es que me he perdido en este maizal. Es de noche. No sé qué voy a hacer al final para llegar a mi casa. Estoy asustada. Las otras dos personas que andaban conmigo ya no están. Se me han desaparecido. Han agarrado por otro camino. No sé qué es lo que ha pasado. Y no puedo hablar fuerte porque no quiero que me escuchen. Mira, al final he encontrado esto. Se parece mucho a un sitio donde yo he entrado antes.